días a todos, bienvenidos a Nuestro Agro, esta media horita de información donde repasamos la agenda agraria de la provincia de Misiones. Bienvenida a toda la chaca misionera, por supuesto. Y empezamos a recorrer la provincia y en este caso nos vamos hasta Oberá, hasta el Salto Berrondo, porque muchos se habrán preguntado, bueno, a partir de esta competencia del mejor asador, ¿quién habrá sido el ganador? Y es por eso que te presentamos a Carlos Duarte, quien fue el ganador de esta competición que reunió a varios participantes y fue todo un éxito en la localidad. Me gusta siempre innovar, llevar algo nuevo a la hora de presentar mis platos. Y en mis tres presentaciones agregué frutas, que primeramente tenemos el plato de carnes rojas, que lo presenté con diferentes tipos de guarniciones. En la segunda parte era la parte de pescados. En esta ocasión con los pescados lo que hice fue agregar la sandía, que lo agregué como una guarnición a la plancha. Y bueno, y también lo que hice fue con el choricito hacerlo relleno con diferentes tipos de especias. Es mi primera experiencia. Yo por iniciativa, me gusta siempre los desafíos, me gusta siempre estos tipos de competencias, ¿no? Que son muy lindas, son muy sanas y son de mucho aprendizaje. Fue una linda experiencia, la verdad que estoy muy contento y muy feliz de poder estar. La tira de costilla, unos choricitos y un pacú. Con una guarnición, esas cosas de la presentación sería. O sea, no fue una novedad el asado, que más un poco fue el tema de la guarnición, la presentación, esas cosas. Me ideé un poco y hice algo, hice para presentar con las carnes, sería. Sí, este concurso la verdad que está buenísimo. Este es mi primera vez en este lugar y la verdad que es una buena forma de que la gente venga en familia y disfruten. Y saboreen también lo regional de nuestra tierra. Iniciamos este nuevo día. Siguen las condiciones de un pronóstico del tiempo inestable para toda nuestra provincia, con lluvias, tormentas y algunos chaparrones aislados que se podrían estar presentando durante toda la jornada, pero se intensificarían sobre todo en horas del mediodía. En cuanto a las temperaturas, todavía mantenemos en algunas zonas en particular, pero en breve hacemos el repaso, decimos esto o destacamos en verdad que algunas zonas vamos a tener todavía temperaturas agradables, sobre todo hablando de las máximas, con un ambiente más templado. Para este día, el porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación de entre el 55 al 100%. Les recordamos que estamos en la fase lunar en el tercer día de luna llena. Y ahora sí, hacemos el repaso de estas temperaturas, donde también vamos a observar las condiciones de este cielo que les decíamos inestable. La atmósfera se va a mantener así, con lluvias, tormentas y algunos chaparrones aislados en toda nuestra provincia. Temperaturas mínimas generales de entre 21, 22 y 23 grados para esta jornada y temperaturas máximas de entre 30, 32 y 34 grados, destacando que para quienes nos miran desde la zona norte, desde Puerto Iguazú, se estaría registrando la sensación térmica máxima con 40 grados para esta jornada. De poquitos días comienza el mes de marzo y también comenzará la zafra de la mandioca. Recordemos que además, por los altos niveles de agua que tuvimos durante el año pasado, se espera una gran producción de fécula. Esto se viene desarrollando en nuestra provincia, que recordemos además Misiones es la principal productora de mandioca de nuestro país, con más de 10.000 productores que se dedican a esta actividad. Y como te contábamos,
viene siendo parte también esta gran producción de un trabajo articulado que vienen desarrollando las distintas cooperativas mandioqueras junto al Ministerio del Agro y la Producción y la Biofábrica. Una de las tareas que vienen desarrollando tiene que ver con la formalización del sector, lo cual permite otras garantías para aquellos productores que se dedican a la actividad mandioquera, pero también mediante la incorporación de tecnologías con el sistema de plantines desarrollados en la Biofábrica de Misiones. Estos plantines en lo que trabajan es en el desarrollo, ajuste e implementación de distintas tecnologías. Y durante el año 2023, sobre todo en el mes de octubre, se entregaron más de 30.000 plantines a productores mandioqueros pensando justamente en el desarrollo de esta zafra 2024. Estos plantines, que tienen una gran calidad genética, aseguran no solamente la trazabilidad con una certificación de garantía, sino también que la producción sea de alta calidad. De esta manera, entonces, se prepara Misiones para una nueva zafra de la mandioca. Llegó el momento de repasar los virales y en este caso nos vamos hacia la granja porque este curioso chanchito parece que saluda a todos los animales. Y con esto nos vamos al corte. Ya venimos con mucho más de la actualidad agraria. Uno de los factores más importantes para el desarrollo económico de un municipio es justamente el mantenimiento, el buen estado de los caminos rurales. En este marco, Vialidad Provincial continúa con los trabajos de mantenimiento y refacción de los caminos provinciales y también terrados en toda la provincia. En este informe vamos a conocer mucho más. Y las cuestiones de obra mantenimiento son lo que hoy puntualizamos, como todos los años, el mes de enero, el mes de febrero, puntualizamos mucho los trabajos en lo que hace a los trabajos justamente de rutina. En eso venimos trabajando en lo que son nuestra red pavimentada, con equipos, tres equipos simultáneos en lo que hace a bacheo superficial, bacheo profundo y lo que hace también una repavimentación en corto tramo. En ese aspecto venimos trabajando en rutas troncales, en lo que hace también a, obviamente, atender a las necesidades, entendiendo justamente que hoy estamos pasando por mucho clima húmedo y eso hace que nuestras bases se vayan deteriorando y obviamente vayan surgiendo todo este mal estado en tramos cortos de ruta. Estas tareas vienen cumpliéndose en su primera etapa en cuestiones de bacheo, luego se hace la demarcación para que la ruta quede totalmente pintada, ¿no? No solo atendiendo rutas provinciales, sino también dando colaboración en bacheos a los municipios. Es una tarea que siempre la encaramos a comienzo de año. Tenemos muchos kilómetros de rutas terradas, ¿no?, en lo que hace a la humedad en el suelo que hoy estamos teniendo y es por eso que permanentemente hacemos los repasos. La llegada con el productor, la llegada con los vecinos de las colonias, de las chacras, hacen que obviamente se articule este trabajo y se pueda tener una mayor vida útil en buenas condiciones de estas rutas cerradas.
hacemos el recorrido y nos vamos junto a ustedes hacia la zona norte provincial. Condiciones de un pronóstico del tiempo inestable para toda esta jornada, con temperaturas mínimas, hablando de sensación térmica inferior de 21 grados y sensación térmica máxima de 40 grados. Mismas condiciones para ustedes que nos miran desde la zona centro provincial, como podemos apreciar, mismos avisos, con sensación térmica inferior parecida también, la mínima y la máxima en este caso 22 grados y la sensación térmica máxima con 40 grados. Jornada calurosa, pero con la llegada de las lluvias por ahí algunas localidades van a tener mejor temperatura que otra. Y junto a ustedes nos vamos y recorremos también la zona sur provincial, que podemos observar mismas condiciones en el pronóstico del tiempo inestable. Sensación térmica inferior de 22 grados y sensación térmica máxima de 39 grados. Continuamos con más actualidad agraria aquí en Nuestro Agro, en este caso para contarte sobre el informe que revelaron los investigadores del INIM, del Ministerio del Agro y del INTA sobre la bacteria que causa las agallas en la yerba mate. Nosotros te compartimos algunas de las recomendaciones que realizaron desde esta mesa interinstitucional para la sanidad de la yerba mate. Una tiene que ver con el cuidado a la hora de las plantaciones nuevas, para iniciar plantaciones nuevas con plantas sanas en un sitio no infectado por agallas. También algo muy importante tiene que ver con evitar las heridas a las raíces y también desinfectar las herramientas de poda. Estas son algunas de las recomendaciones que brindaron desde esta mesa interinstitucional. Una mesa que además se conformó en el año 2019 para tratar lo que tuvo que ver con el mal de la tela y que lo que busca, como dice su nombre, es la sanidad en la producción, en una de las producciones madre de nuestra provincia, en este caso de la yerba mate. Por eso en este trabajo articulado entre el INIM, el Ministerio del Agro, la Biofábrica y el INTA, viene desarrollando diferentes investigaciones, en este caso sobre lo que tiene que ver con la bacteria que causa las agallas en la yerba mate. Nosotros seguramente te estaremos brindando más información con el correr de los días para que puedan proteger sus yerbales. Los productos de la provincia de Misiones tienen grandes oportunidades de desarrollo, pero no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional y global. Y en este marco, el Ministerio de Acción Cooperativa invita a esas empresas que trabajen en el rubro de bebidas, golosinas y alimentos a participar de una ronda de negocios que se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires. En esta nota te vamos a contar mucho más. Esta ronda internacional de negocios se lleva a cabo en el marco de la Expo 2024 de golosinas, alimentos y bebidas y afines. 7 y 8 de marzo es una actividad presencial y gratuita, con lo cual está bueno que puedan participar. Aquellos exportadores o que tengan potencial exportador de los rubros, el público objetivo son los mayoristas, distribuidores e industrias de los países de Chile, Paraguay y Uruguay. Hay un nicho muy importante para desarrollar acá en la provincia y este tipo de rondas
favorece que se pueda mostrar al mundo de esta producción que estamos teniendo con gran auge. Para participar había tiempo hasta hoy a las 12 de la noche y si no, hasta que se llenara el cupo disponible. Y para inscribirse y mayor información pueden enviarnos un mail a la Dirección de Comercio Exterior. Es un excelente puente de vinculación para generar nuevos contactos, potenciales negocios y conocer también un poco qué es lo que está demandando el mercado a nivel mundial. Uno de los grandes aliados para el bolsillo de los misioneros termina siendo el mercado concentrador, un lugar que combina lo mejor de la producción misionera con los excelentes precios. Y en este caso, antes de ir al corte, te vamos a compartir el agrodato del día. Y es que hoy, teniendo en cuenta que vuelve a abrir el mercado concentrador, te encontrás con los precios imbatibles. En este caso, 30 unidades de huevos a tan solo 3.000 pesos. Así que para aprovechar y justamente para conocer la variedad de productos de excelente calidad que tiene la chacra misionera, está el mercado concentrador. Y nos toca trasladarnos hacia la localidad de San Vicente. Nos vamos al Centro de Producción Hortícola, porque siguen con esta misión que persigue la provincia de Misiones, que es aplicar tecnología a la chacra misionera. En este caso, van a aplicar nuevos módulos, uno de semi-hidroponía para la producción de frutilla y otro para la hidroponía, para lo que son especies hortícolas. Desde el año pasado estuvimos produciendo tomate a gran escala con el objetivo de lograr volumen, cantidad, calidad y continuidad, que es lo que piden los mercados, abasteciendo los mercados locales. Y este año queríamos incorporar variantes también para diversificar las capacitaciones que le podemos dar al productor, porque acá la idea es producir, pero también recibir a productores y productoras para capacitarse. Se ampliaron los módulos de producción. Y tenemos 8 invernaderos, 4 módulos de melón semi-hidropónico. Nosotros vamos a estar probando 2 variedades de melón y qué peso de fruta promedio se puede obtener. Todo eso lo vamos a tener este año. Otra de las incorporaciones es lo que vemos acá atrás, que es la frutilla semi-hidropónica. Tenemos 4 invernaderos de producción de frutilla en mesadas. Si bien se van sumando productores, el rendimiento promedio por planta es bajo todavía, entonces hay que ajustar algunas cuestiones nutricionales, de manejo, sanitarias, y eso es lo que queremos ajustar acá. Lo otro que estamos montando en los próximos días son 4 invernaderos de hidroponía, pero la líquida, que es comúnmente conocida como NFT. Ahí vamos a estar produciendo distintos cultivos de hoja, lechuga, rúcula y otras, pensando que la provincia tiene todas las condiciones para producir y abastecer mercados y que ingrese menos verdura de afuera. We'll be right back.
recorremos los días hacia mitad de semana y también nos acercamos de a poco hacia el día jueves. Siguen las condiciones del pronóstico del tiempo inestable, donde las lluvias, las tormentas y también algunos chaparrones serán los principales protagonistas de estos días. Jornada marcada por un ambiente templado a algo cálido en cuanto a las temperaturas. Seguimos recorriendo Misiones y en este caso nos vamos hacia 2 de mayo para conocer a la única empresa yerbatera que cuenta con un sistema especial para el zapecado, utilizando justamente agua. En esta nota te vas a enterar más. Esta es una empresa familiar que lo empezó mis padres. Después, en el año 1983, lo reflotamos nosotros. Hoy ya contamos con una SRL con participación de alguno de los hijos. Bueno, hace unos cuantos años ya fuimos los ideólogos de hacer el secado con chip. Hoy ya hace muchos años que tenemos en todo el proceso. También otro de los proyectos que se hizo fue el zapecado con agua, conjuntamente con el ingeniero Víctor Hugo Lorenzo. Una innovación muy importante, porque con ese mismo producto hoy podemos decir que podemos sacar hierba saborizada poniendo producto dentro del agua, que no es lo mismo que ser compuesta. Sacamos un producto mucho más parejo, porque el zapeco con agua zapeca todas las hojas iguales. Tenemos una hierba envasada, haz de basto, que tiene un envase que podemos destacar, que es tiene todas las franjas de seguridad. No permite la contaminación, no permite el ingreso de humedad, es muy resistente, que cuida mucho el producto nuestro. En la provincia, de acuerdo a la información del INIM, hay 5 industrias o 5 secaderos que abrieron las puertas para el turismo. Uno en la zona centro, donde estamos nosotros. Hicimos coordinación con los grupos de turismo de las municipalidades de San Vicente, de Aristóbulo, de Salto Encantado, de Oberá. Entonces, con ese grupo de turismo logramos que vengan turistas a la empresa. La duración del recorrido es aproximadamente entre 45 a 60 minutos. Hasta ahora es totalmente gratuito. Volvemos a San Vicente y justamente al Centro de Producción Hortícola, porque también vienen trabajando en utilizar las prácticas hortícolas, pero para producir melón y de esta manera darle nuevas alternativas a los productores. Vamos a conocer más en esta nota. Nosotros al comienzo del año 23 comenzamos todos los módulos con tomate. Y este año estamos rotando con otra familia, que son las cucurbitáceas, en el caso de melón. Y le queremos brindar ese tipo de cultivo, una alternativa al productor para hacer un sistema de rotación tomate-melón o tomate-pepino o otro cultivo, digamos, pero siempre rotando, aprovechando el tipo de sustrato que tenemos. El objetivo de este melón es lograr un cultivo de primicia, ¿no? La cosecha está estimada para junio y julio, los meses de junio y julio, que es una época del año que no hay fruta, entonces los productores que copien esta técnica pueden vender en junio y julio un melón al doble del precio normal, digamos. Pero también el productor lo podría hacer en suelo, o sea que sin tanta inversión podría hacer un cultivo de invierno para tener melón primicia, copiando algunas cosas que podemos producir acá. La idea es darle opción al productor para que pueda optar qué cultivo le conviene en su chacra. Pero para eso necesitamos validar la tecnología acá.
altas densidades, manejo, tutorado, todo eso lo que le queremos brindar, capacitaciones periódicas en este lugar para que el productor tenga una escuela de formación, digamos, productiva. Y hasta acá llegamos con toda la actualidad agraria de la provincia de Misiones. Quédate en la pantalla del 12 porque todavía hay mucho más para contarte. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana. Nos vemos.